Sergio a larga data, que no hay respuesta, que no hay propuesta, que lo único que hay es que hay interlocutores todo el tiempo y en los últimos dos meses no tenemos ningún tipo de respuesta de parte de la cooperativa. Hasta ahora no habían hecho ningún tipo de reclamo público interviniendo como sindicato. ¿Por qué decidieron hacerlo hoy? Porque priorizamos el diálogo en todo momento. La toda esta gente de la cooperativa, este consejo, no entiende que por medio del diálogo a veces las cosas se mejor solucionando. Por eso nos obligaron a llegar a esta circunstancia. Hasta ahora, ¿cuántas reuniones han tenido con el consejo de administración? Con el consejo entero ninguna. Necesitaron una oportunidad. Consejero me atendió el abogado y gente de recursos humanos, pero el consejo nunca dio la cara. Hasta ahora está confirmado que la deuda, como se dice, oscilaría los 3 millones de pesos. Pues la deuda femenina, pero tuvimos tiempo en la cual el consejo siempre pensó otra cosa y nunca siquiera presentó una propuesta para que los trabajadores puedan hacerse saber. Como titular del gremio en el cual están afiliados los trabajadores del sector de servicios funerarios, ¿qué es lo que reclaman puntualmente? Están reclamando servicios funerarios, que paguen la deuda, el bono compensatorio que nos están debiendo y una recomposición al sueldo de los trabajadores, que sería mensual, y de servicio de San Martín, de artículo para el hogar, y está pactado un acuerdo en mejora de las comisiones, pero que todavía no lo firmaron y no lo pagaron, ya hace más de 3 meses. Sergio, ¿cómo va a seguir este reclamo? ¿Mañana vuelven a protestar aquí en la sede central de la cooperativa? Vamos a volver a protestar hasta que en algún momento el consejo o una persona responsable se pueda sentar con propuestas para solucionar esto.